Tiene muchos detalles a pulir, pero se alcanza a ver un par de amplificadores de la marca Rock Series. Un Soundstream de la serie Tarántula. Cuando salieron esos amplificadores, sobre todo la serie, a mucha gente se le hizo atractivo por el diseño de las tarántulas. Aquí se alcanza a ver el portafusibles. Y también se ven los crossovers del set de medios. Vamos a ver en dónde instalaron el set de medios. Debe estar en las puertas. Ahí se alcanzan a ver dos sets. En las puertas no tiene tanto trabajo las puertas, o sea que como door panel. El estéreo es un Alpine de un solo DIN o DIN sencillo. De la marca DB Drive. Y los que hacen este mega escándalo, la presencia del bajo, ahí se alcanzan a ver un par de subwoofers. Se ve la caja acústica, no ocupa toda la ratonera. Parte de su buffer
Load Force de 12 pulgadas, doble bobina de 2 ohms. Lo están alimentando un amplificador Rock Series. Es un amplificador por subwoofer. Cada uno de estos amplificadores alimenta uno de los subwoofers. La caja acústica, me dice el propietario, que la armó un competidor de SPL que se llama Hugo de la Vega. Pues ahí está, amigos, esperamos que les haya gustado. El Twitter se me hizo un poquito medio chillón porque se satura un poco el audio, pero el bajo sí está increíble, se escucha bastante fuerte. Y me llama la atención que la caja acústica no ocupó toda la ratonera. Está bastante delicioso.